Digo Nicaragua, en alianza con la Asociación de Padres y Madres de Niños con Discapacidad Los Pipitos, Reserva Natura y Hunter Metals, realizaron el Reciclatón y Feria Go Eco el pasado viernes 24 de junio, donde recolectaron residuos reciclables y compartieron el impacto ambiental y social que impulsan estas organizaciones. Tigo Nicaragua, con el fin de incentivar la cultura del reciclaje, invitó a sus clientes y colaboradores a sumarse al Reciclatón, logrando recolectar residuos varios, entre ellos cartón, papel, botellas de plástico, vidrio y electrónicos, que a través de los pipitos serán convertidos en ingresos económicos para el sostenimiento de sus diferentes programas, uniendo así la conciencia ambiental con la inclusión. Además, los colaboradores de Tigo participaron de una feria donde conocieron sobre la labor que realizan los pipitos en torno a la inclusión y atención a la niñez con discapacidad y sus familias. Con Hunter Metals, la importancia de reciclar los residuos electrónicos y eléctricos, y con Reserva Natura, la relevancia que tiene proteger y cuidar los bosques como fuente de vida. Hoy estuvimos en una feria en donde compartimos con nuestros colaboradores qué es lo que estamos haciendo a través de nuestro programa GoEco, un llamado a conectarse con el planeta, donde estamos sensibilizando sobre la gestión de residuos, estamos educando también, pero también estamos tomando acción porque estamos reciclando papel, cartón, chatarra, electrónico, de tal forma que todos estos residuos tengan un fin responsable y que son donados a los pipitos. También teníamos un reciclatón donde colaboradores y público en general podía traer estos residuos y donarlo a favor de la causa de los pipitos, que los pipitos tienen un programa a través del cual reciben estos residuos y estos los convierten en ingresos económicos para mantener y sostener sus programas a beneficio de la niñez y las personas con discapacidad y su familia. En la feria además hubo derroche de cultura a través del arte y la danza, donde se desarrollaron talleres, exposiciones y bailes liderados por jóvenes con discapacidad, promoviendo un espacio de intercambio inclusivo y de concientización. En las actividades participaron los voluntarios Acción, quienes apoyaron en la organización logística y guía de los visitantes, donando horas de trabajo como reflejo del compromiso individual de los colaboradores de Tigo por impactar positivamente a la sociedad. El programa Go Eco impulsa la sostenibilidad en sus actividades y apuesta por conectar a sus clientes y colaboradores con una cultura de reciclaje a favor del medio ambiente y la inclusión. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.